Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Hoy vamos a continuar con el tercer relato que me tocó leer de Carmen María Machado. Y me emocionaba porque Mariana de Vikinga Lectora me había dicho que este había sido su relato favorito. Así que con cierta expectativa yo ya iba, pero también con algo de miedito, porque ya han visto que no había disfrutado mucho las primeras dos lecturas que tuve de la autora. Aquí vamos a conocer a una protagonista desde su adolescencia. Creo que es de los 15 en adelante, por ahí en esos últimos 5 años de los teens. Y ella es una chava, pero miren, decidida. Ella sabe lo que le gusta y sabe lo que quiere. Pero también es consciente de que no es bien visto que una mujer exprese todas esas cosas. Así que ella decide que lo va a hacer solamente con su pareja sentimental. Ella en algún punto de su adolescencia va a una fiesta y ahí conoce al hombre que se va a convertir en su esposo. Ellos tienen una relación bastante bonita y ella la verdad es que no pide mucho. Lo único que ella quiere es satisfacer a su hombre y que sea recíproco, que su hombre también quiera satisfacerla a ella. Y en general eso pasa. Amigos, este relato es un relato sexy. Ellos le dan a cada rato y le dan en todos lados. Así que de eso ella no se puede quejar y él tampoco, porque lo que tienen es una química, pero miren, bien pinche encendida. Así que parece que todo va bien en su vida. Su relación es estable, hay honestidad, el sexo es magnífico, todos los planes van saliendo viento en popa. De verdad, todo le va bien a este tipo en la vida y al tipo también, porque todo lo que él pide, ella lo hace. O por lo menos eso creían ambos, porque hay un pequeño detalle de ella que no les he dicho. Esta chica tiene un listón en el cuello, un listón verde, está amarrado en la parte de atrás y lo ha tenido desde siempre. Planea que siga siendo así. Ella no se lo va a quitar, no va a dejar que nadie se lo quite. El chavo al principio obviamente le cuestiona, óyeme, ¿qué está pasando aquí? En esos momentos candentes que tienen, llega a rozarlo y mientras solamente lo esté tocando ella no le molesta. Pero cuando él muestra así como que la intención de quitárselo, ella le dice, alto, hasta ahí llegaste muchacho, porque esto no se va a quitar. ¿Cuál es el misterio que tiene ese listón? ¿Por qué está ahí y logrará el tipo quitárselo? Bueno, es algo que ustedes pues van a tener que descubrir leyendo este relato. Tengo que decirlo ya, y lo digo con felicidad. Este fue el relato que más disfruté, porque, y aquí voy a hacer notar yo mi estupidez, es el más simple de todos. Nos cuenta una historia lineal, directa, a lo que va. Hay por ahí ciertos elementos relacionados con unas historias dentro de la historia principal que son bastante interesantes. De hecho, durante el relato hay notas como tipo de, si estás leyendo en voz alta, realiza cierta acción. Pero no son acciones como de que haz tu voz más grave, es como de pídele a alguien que te corte este pedacito de piel. Son bastante extrañas, honestamente, esas indicaciones, pero le agregan algo de dinamismo al relato. No sentía en ningún momento que me estaba perdiendo de algo. Yo de verdad es que estaba disfrutando. Y el final, aunque yo ya lo veía venir, aún así lo disfruté. Dije, ok. Este sí es otro relato que al final yo dije, me gustaría saber qué más pasa con los personajes, pero estoy feliz con lo que me contaron. Entendí lo que trataron de decirme. O por lo menos eso creo yo, porque creo que este, aunque fue el que más disfruté en su lectura, es el que hasta ahorita más trabajo tengo como que entendiendo cuál es la temática. Hasta este punto me quedo con que es sobre el consentimiento que muestra la protagonista principal con su pareja, y como ya hemos visto, la autora en cada una de las historias que yo he leído siempre trata de meter alguna temática social desde una perspectiva con género dentro de sus historias, y a mí eso honestamente es lo que más me gusta del trabajo de esta señora. Más allá de si disfruto o no sus relatos, que haga eso y que lo haga sin ningún tapujo y sin ninguna disculpa, es lo que me está gustando del trabajo activista que hace la autora, porque ella considera que esto es un trabajo de activismo y yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces,
Entonces, este relato, el punto de más disfrutable de principio a fin, es sexy. También por ahí hay momentos sáficos, pero vuelvo a repetirlo. Aquí hago yo muestra de mi estupidez. Fue el que más fácil se me hizo al momento de estarlo leyendo. Si ustedes ya lo leyeron, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo en los comentarios. Y ya mañana nos toca hablar de lo último. Pero por ahora, nocturnos, ustedes ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un escalofriante libro.